Pues ahí está, mira, Mr. Joe y Lix versus Lieri y Hart, el dúo maravilla del año 2016. Vamos a ver qué tal son ahora en el año 2018. Ambos son capitanes de Aftermath. Vamos a ver, el cuervo pide nómada, dice. ¿Cómo está Hitman Bubbly? Y ves, yo me acuerdo que Hitman Bubbly una vez, entró al canal y dijo algunas cosas un poco fuertes. Y ese día, obviamente, lo bañaron y dijo que se calme y todo eso. Luego de un tiempo, creo que incluso el mismo mes fue, Hitman Bubbly volvió, explicó los motivos que tuvo ese día de estar un poco así acalorado y se disculpó. Eso es de hombres. Eso es de hombres. No simplemente fastidiar, sobre todo fastidiar al... No tan... Bueno, a mí me fastidia, yo soy el streamer y creo que merezco respeto, ¿no? Y no hago nada, no hago ningún daño a nadie. Y sobre todo fastidiar a la gente que está viendo la transmisión. Eso es de hombres, tío. Y a las finales, con esos gestos, te ganas un poco el cariño de la gente. Y a Hitman Bubbly yo me acuerdo por eso. Yo estoy seguro que Hitman Bubbly, ¿ves? Ahí está, se ríe Hitman Bubbly porque sabe que lo que yo dije, él era, pues. Yo me acuerdo que él fue el que hizo eso. Pero él se disculpó. Él se disculpó, tío. No es tan, es más, la disculpa te hace ser más grande. Pero en fin. Deberían cambiar las actitudes, hombre. Ay, ay, ay. Mejoremos Latinoamérica, de verdad. Mejoremos Latinoamérica. Y si los políticos no mejoran Latinoamérica, pues mejoremosla nosotros, pues, los ciudadanos. Si no, ¿qué van a heredar, tío? Va a seguir todo así, una porquería. Muchos se quejan, el país está así en Latinoamérica, es así, es asá, es así. Los que más se quejan son los que menos... Los que menos hacen. Generalmente son los que más problemas dan. Nunca te banearon, no, sino que no se silenciaron ese día. Coño, estos moderadores son la muerte. Creo que te silenciaron. Me refiero que te silenciaron ese día. Bueno, si no te silenciaron, no te silenciaron. Yo sí me acuerdo bien que tú te volviste a conectar otro día y te disculpaste y que explicaste lo que pasó ese día. Estabas un poco enérgico. Pero me refiero a que uno se equivoca, pero debe también aprender a pedir disculpas. ¿Servidora? Sí. Ahora, por acá está Mr. Yo, mira. ¿Sí? Mr. Yo tiene españoles. Mr. Yo y Lix. Mr. Yo tiene los españoles. ¿Cómo va Lix? Lix, el truceador intenso. Lix que tiene los godos. ¡Ja! Lix con los godos, 4 en madera. Lierey, vamos a ver, Lierey, dijo ahí Silent que está un poco en caída. Vamos a ver qué tal está Lierey ahorita. Lierey tiene los birmanos. Es que no están jugando mucho también Lierey. Vamos a ver si... Incluso Lierey fundó su canal de Twitch. Creo que jugó un día nomás y no hizo nada más. Ahora, Lierey con birmanos. Y en el otro lado está Hart con los francos. Así que, birmanos y francos versus españoles y godos. Esto va a estar bastante interesante, sobre todo viéndolo a Lierey y Hart después de bastante tiempo. Capaz debieron ser ellos los que jugaron en la SL. ¿Cómo no le preguntamos a Hart si es que ellos iban a jugar? Creo que cuando fue la entrevista de Hart ya había pasado la SL. Me parece que no, o recién había pasado. En fin. Así que francos y birmanos y españoles y godos. Este sí es el Arabia normal, no es... SL Arabia, mira. Están jugando el Arabia de la SL. Así que jugando Arabia de la SL, más bien Lieri está mejorando el telar. Vamos a ver qué hace. Porque Lieri pusheando ciervos. Mientras Lix... El mapa de Lix, miren que ha colocado el campamento maderero en la parte de atrás. 6 aldeanos en la madera, bastante extraño los aldeanos. Está ahí desarrollando el telar. Se va feudal, míralo.
Himnos a feudal con 21 aldeanos, Leaks. El oro principal bastante adelante. Coloca ahí un cuartel justo para comenzar a bloquear. Piedra en la parte de atrás. Una piedra más, un poco más lejana. Un acantilado. Acá sí hay acantilado. No es como en el Kiva Desert 2. ¡Qué rápido! ¡Mira! Misterio le fue con un Drush. Y se está cerrando. Va a ser Drush más Fast Caster, Misterio. Tiene buen mapa. Misterio tiene un buen mapa. Va a ser un Drush más Fast Caster. Tiene oro adentro. Ya lo ven. Está comenzando a cerrarse cada vez más. Está tomando los ciervos. Así que Drush más Fast Caster de Mister Yo. Mientras Lieri ahí yéndose a castillos. Todos los demás yéndose a castillos. Y Hard supuestamente irá a comenzar Scouts. Lo más usual. 21 aldeanos, 22 de población. Conquistadores, hombre. Conquistadores. A ver si por ahí mató un aldeano. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, que saca rápidamente los aldeanos ahí a pelear Hard. Sacan los aldeanos a pelear, saca las milicias también. Ahí perdiendo las milicias rápidamente. Rápidamente Hard. Me parece que la sacó más para contrarrestar las milicias de Mister Yo que para poder hacer un poco de daño. Ahora Lix mejorando hombre de armas. Ya tiene las milicias también de Lieri adelante, que Lieri está ya con los hombres de armas también. Hombre de armas birmanos, que tiene uno más de ataque. Hard también ahora desarrollando la guardia urbana. Tiene un mapa realmente bastante caótico. Está picando oro Hard y sigue picando oro. Vamos a ver qué hace. Aldeanos adelante de Hard. ¿Va a trushear? No te creo si que Hard trushea. Parece que Hard va a trushear. Mira que Misterio recién se va a Castilla. A feudal, perdón. Recién yéndose a feudal. Está picando piedra. Ya se le ve que va a ser un Drush más Fast Castle y conquistadores. ¿Qué tal ha visto Hard la ciudad? A ver. Oh, no ha visto nada, mira. No ha visto nada de la ciudad de Mister Yo. Es más, creo que Hard ni siquiera tiene su scout. A ver, creo que no tiene su scout. Creo que lo perdió, parece que lo perdió, hombre. Parece que lo perdió. Parece que lo ha perdido. Ahora mira, torre justamente en su piedra. Ahora Mister Yo una de dos, o saca los aldeanos. No, es que no va a sacar los aldeanos, ya le metió las empalizadas. Ya no va a poder sacar aldeanos. Así que comienza un poco peligroso para Mister Yo, que tiene pinta de que va a tener que colocar nomás torres defensivas. Mira que la otra piedra, ¿dónde está la otra? ¡Oh! La otra piedra de Mister Yo está afuera de la madera y un poco bug. Está por fuera de su madera. Está colocando empalizadas, casitas. Ya está a punto de levantar la torre. Ahora, acá hay algo interesante. Acá hay algo interesante. Ah, ¿no eras tú entonces Hinnom Mubli? Ah, entonces me disculpo. Me he confundido entonces. Habrá sido otro. Discúlpame. Seguramente fue otro seguidor con un nick parecido. Ahí está, justo. Una de dos. O tratas de ingresar o le pone otra torre ahí justamente en la madera. Está colocando mercado, mira. Igual va a intentar hacer su Fast Castle. Igual va a intentar hacer su Fast Castle. Viendo el mapa rápidamente de Mister Yo, si no colocas torres defensivas en las maderas, se las van a truchear todas. Peligra de que se las trucheen todas por parte de Lieri. Con hombre de armas adelante. Está colocando herrería también Lieri ahí por acá. La tiene los hombres de armas también. Arqueros. Arqueros y más hombres de armas de Lieri. Y mira que también tiene, ya tiene el más uno, mira. Tiene el emplumado de flechas. Vamos a hacer la micro, vamos a hacer la micro Lieri. Que Lieri siempre se ha caracterizado por su micro. Vamos a ver si ahí sí micrea nuevamente bien. Mira, se sube encima de la colina, micrando en contra de los arqueros. Perdón, en contra de las milicias. Mira, que le sigue metiendo Trush.
Hart sigue metido Trush. Mister lleva a Castillos. Al final se fue a Castillos nomás. Ahora, Mister Yo. Se va a Castillos. Esto tiene impresión de que Mister Yo va a comprar piedra y se va a colocar un castillo defensivo. Tiene la impresión de eso. Hay impresión, bueno, tengo la impresión de que Mister Yo va a comprar, va a terminar comprando piedra y colocar un castillo defensivo. Mira que Hart lo tiene bien visto, coloca puestos avanzados. No ha visto aún mucho de la ciudad de Mister Yo, pero mira que si ve ahí. Ojalá que Hart le meta un Trush acá también, mira, ya ve ahí un poquito más. Métele acá una torre, porque... ¡Oh! Mira, le va a meter torre. ¡Qué buena torre ahí de Hart! Métese... ¡Uy! Justo, mira, tiene un lobo. ¡Ah! Vamos a ver si puede meter esa torre. Porque justo, mira, se mete Wall. En el último... ¡Qué buena waleada acá de Hart! Le está volviendo la velocidad acá. Y vamos a ver si Mister Yo gasta piedra colocando torre defensiva. Ya tiene piedra para un castillo, mira. Mister Yo tiene piedra para un castillo, ha comprado, vamos a ver dónde le levanta. Pero es que la madera se la está bloqueando, le queda solamente esta madera acá, Mister Yo. Tiene aún madera para colocar un castillo, un campamento maderero. Pero vamos a ver si por acá levanta o no levanta, trushea o no trushea. Bueno, parece que esta torre va a levantar. Lierey, ya lo ven ahí, yéndose a Castillos. Minuto 17:38. Lierey se va a Castillos con los birmanos. Una Civi que, aunque parezca un poco tonto, tiene la mejora del campamento. Bueno, el campamento, todas las mejoras del campamento maderero son automáticas y gratuitas. Y te da la impresión de tener un poco más de madera cada vez. Un poco raro, un poco lo mismo que parece que sucede con los gemeres. Te da esa sensación los gemeres, de que te da un poco más de madera. Al final, oh, le pone una torre igual defensiva, le mata a él al llano. Igual, buen intento de Trush de Hart. Y la torre estaba al 99%, mira. Al 99% la torre de Hart no la llega a levantar. Faltaba un martillazo, míralo. Un martillazo más de Hart. Un martillazo más de Hart y levantaba esa torre. Por parte de Lix, que tiene a los godos, está sufriendo. Me da un poco de tristeza ver a los godos sufrir. Pero también a Lix le ha tocado un mapa horrible. Y escogió una madera principal bastante mala también. Bastante mala la madera principal que escogió Lix. Más campamento maderero, picando piedrita, torres defensivas. Ahora, en contra de un birmano, pues... si el birmano sigue arqueros, pues sí o sí lo mejor sería buscarles. El problema es que sacar buscarles contra un birmano también es un poco malo, porque te saca la infantería que tiene daño adicional y vas a estar un poquito fregado. Sin embargo, Lieri no ha picado piedra. Lieri no ha picado piedrita, tiene un... Mira, está sacando jinete. Va a establos, Lieri. Lieri va a establos. Bueno, por lo menos por ahora sacando jinete. Mientras Hart, que ya se va a Castillos, está sufriendo un poco el raideo de los conquistadores. Son poquitos aún, están metiendo muros de piedra, Hart. O sea, si Hart también incluso saca un castillo. O sacará monjes. Podría sacar monjes también. Mira, qué vivo acá Mister Yo. Puso la torre y pum, gualió. Como para que no vaya a volver un aldeano, ¿no? De Hart y levantar esa torre al final. Por si acaso levanta y empaliza todo el borde. Ahora, ahí está, justamente Hart Monasterios. Mientras Lix acá con torres defensivas coloca mercado, aún no pica castillos. Esta partida parece que los chinos la pierden. ¿Cómo lo esperó también Lix? Lix no intentó irle adelante a Lierey. Ahí está Lierey colocando segundo centro urbano, colocando también acá puestos avanzados.
Buena la partida hasta ahora, bastante, bastante ahí al ras. Me gustó ahí lo que hizo Harn. Para aprender, ¿no? Cuando tu enemigo no se va a feudal, no llega a feudal, está haciendo un fast castle, sobre todo cuando es un español, porque el español es un poco más cantado. Un poco más cantado. Taller de maquinaria delante de Mr. Yo. Harn va a jugar a maquinaria de asedio y monjes. Monjes y taller de maquinaria. Centro urbano, segundo centro urbano para Harn. Doble monasterio y taller de maquinaria, mira. Doble monasterio con taller de maquinaria. Picará. No, no tiene piedra para un castillo. Sin piedra para un castillo, aunque igual a los francos le sale un poco más barato. Pues bastante bien por ahora. Creo que parece que Hartman se va a defender solamente. Por ahora parece que se va a defender. Igual ir jinetes no sería una tan buena idea. El otro está en castillos, de conquistadores. Necesitaría jinetes con muchas mejoras como para pretender poder ganar. Mira, 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 por ahí convierte. ¡Qué buena micro ahí de Hart! ¿Vieron? Mueve el monje, lo guarece. Vamos a ver si por ahí convierte a un conquistador. No convierte nada. No tiene. Ah, ya está sacando catapulta. Necesita la catapulta sí o sí de una vez. Los conquistadores acá no tienen pureza de sangre. Tienen sí el más uno de defensa. Le convierte a un conquistador. Mientras líder delante jinetes. Sin ninguna mejora. Ballestas con la flecha de punzón. Leaks en castillos. Vamos a ver qué hace Leaks. Vamos a ver qué hace Leaks. Castillo defensivo. Tiene pinta de que va a colocar un castillo defensivo adelante. Tiene pinta de eso. Bueno, por el momento le está quitando la piedra. Mr. Yo es un hueso muy duro de roer, ¿han visto? Le ha metido torres. Buenas torres también. No intentó entrar, le intentó nomás fastidiar la economía. Igual tiene buena cantidad de conquis, mira. Buena cantidad de conquis. Y Lieri ahí mejorando la ganadería. Vamos a ver si Lieri ahí viene acá a ayudarlo a Hart. Como ustedes saben, 2 versus 2 es prácticamente 1 versus 1 hasta que tu enemigo, hasta que, bueno, el aliado de tu enemigo no meta la mano. Hasta que no meta la mano, pues esto es prácticamente 1 versus 1. Vamos a ver si le mete una micro ahí de los dioses Hart. Tiene una catapulta. Ah, trata de matar primero al ariete. Escuché un castillo. Ahí está. Castillo de Lix con los godos. Qué difícil. ¿Le voy al godo? ¿Le voy a Lix con los godos? ¿O le vamos a Hart? Uno de mis jugadores preferidos. Vamos a ver. Creo que le voy a los godos. No, vamos a Hart, tío. Vamos a Hart. Mira, mira, mira la cantidad de mujeres. Mira, buena micro, le convirtió tres, mira. Le convierte tres conquistadores. Le trata de tumbar la catapulta. No puede, está por debajo de la colina. Ahora Lieri, que también está sacando monjes, está desarrollando ahora redención. Él tiene los monjes, o bueno, él tiene las mejoras. Las tecnologías del monasterio las tiene a mitad de precio. A mitad de precio, cuidado ahí con el conquistador, tío. Cuidado con el conquistador que en cualquier momento trata de meter un raideo. Igual tiene buena protección, buen muro de piedra. Miren, los jinetes, necesita un poco de aire. Lix ya está casi, casi, casi. Bueno, tiene un buen golpe, ¿no? Tiene un buen golpe desarrollando anarquía. Va a sacar los Uscarles de los cuarteles. Así que va a sacar Uscars de los cuarteles. Mira el castillo que le está construyendo Mr. Yo acá encima de la colina. Le está quitando la piedra. Vamos a hacer la micro, vamos a hacer la micro ahí porque tiene jinetes también. Tiene jinetes sin ninguna mejora, pero tiene monje, 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 monje. Mira el monje, mira el monje, mira el monje. El castillo no va a levantar, el castillo no levanta. Mira, tiene solamente un grupo de aldeanos. Levanta, no levanta el castillo. Parece que levanta al final. 99%. Levanta el castillo, pero con las justas, mira. Levanta el castillo con las justas. Aunque igual perdió buena cantidad de conquistadores.
precisamente por la micro que hizo Lieri junto con Hart. Qué tal micro que se pegaron también, ¿no? Muy buena micro. En la ciudad, Mr. Yo jugando a solamente un TC. Jugando solamente un Town Center. Jugando a solamente un centro urbano. Viniendo más aldeanos para atrás. Leaks un solo centro urbano. No va a poder, si es que quiere de verdad sacar los carles. No va a poder meter otro TC. No va a poder. Le va a quedar un poco. Le va a quedar bastante corta la economía al Leaks. Tiene 12 leñadores, poquísimo. No creo que pueda meter otro centro urbano. A menos que compre, igual, ni comprando, ¿eh? Ni comprando. Está mejorando piqueros, mejora la defensa para la infantería. Así que no. Ni comprando le va a dar la economía. Es que no se puede. La mejora de anarquía creo que cuesta madera y oro. Ah, no. Cuesta 450 de comida y creo que cuesta 300 de oro. A ver, vamos a ver rápidamente. A ver si no es que estoy yo hecho una bestia. A ver. Ahí está. 450 de alimento y 250 de oro. Bueno, le atiné a la comida. Me olvidé del oro. Es que no te da los recursos. No da los recursos. Es un poco loco. No da los recursos para meter incluso centros urbanos. Además, con la guerra que le ha metido el IRI. Ahora, este castillo está bastante lindo, no solamente por el Artistic Building, sino también porque está encima de la colina, castillo español. Joder, pues hombre. Le están mandando ahora Uskars. Más cuarteles de Leaks. Mira cómo Leaks se ha venido para acá. ¿No lo han visto? Ha colocado cuarteles entre la ciudad de Lieri y entre la ciudad de Hart. Vale, el que está en problemas es Hart. El que está en problemas es Hart. Ahí le convierte, mira cómo le convierte. Entran los conquistadores de Mr. Yo, que está mejorando, está desarrollando la mejor. Bueno, está desarrollando pureza de sangre. Lieri se va a Imperial, 87 aliados. Mira cómo me crea con los monjes a Hart. Mira, le convierte 4 monjes, le convierte 4 monjes, le convierte 5. Mira que le convierte 5 monjes, le convierte 5 monjes, le convierte 5, le convierte 5 conquis. Casi le convierte, le salió muy buena ahí la micro, igual a Hart. Le convirtió 4 conquis. Perdió 2 monjes, 1, 2, 3 monjes. Perdió 3 monjes por 4 conquistadores. Pues no está nada mal, al contrario, está bastante bien. Está bastante bien ahí el intercambio. Ahora Lierey está desarrollando caballería ligera. Creo que uno al ver un godo adelante pensaría sacar el... Yo pensaría sacar infantería, sí o sí. Infantería 10 de 10, va a necesitar infantería. Yo no sé por qué va a sacar caballería ligera. ¿Por qué va a sacar caballería ligera, Lierey? Si ya vio los Uskarles. ¿Por qué va a sacar la caballería ligera? No entiendo. Lo que necesita son campeones en cantidades abismales. Ni siquiera Arambais, por si acaso. Ni siquiera Arambais, porque Lieri tiene un castillo. Si va a sacar Arambais, está re GG, ¿eh? No creo que los Arambais vayan a ser suficiente. Quizás al principio sí, vamos a ver. Contra los Uskarles, sí. Contra los Uskarles son bastante efectivos. Pero cuando le saque a Labarderos, cuando le saque a Labarderos, y sobre todo cuando tenga un spam de Labarderos Leaks, aunque está bastante atrasado, 53 aldeanos, una diferencia de 40 aldeanos Lierey. No podría, ¿no? Estos Arambais con todas las mejoras. Los alabarderos, creo que los alabarderos los miran a los Arambais y los Arambais se mueren automáticamente. Son muy débiles. Alix lo puede jejear. Tranquilamente lo puede jejear. El problema es acá Mr. Yo, ¿no? Vamos a ver también a Hart. Tiene 1000 de madera. Hart necesita un castillo defensivo de manera urgente. ¿Dónde está la piedra? A ver si está picando piedrita Hart. Vamos a ver. Pues no está picando piedra. ¿Dónde están sus dos piedras? ¿Están forward? Bueno, parece que sus dos piedras están fuera de la visión. Acá hay piedra. Bueno, Lieri mejorando Arambai de Elite. Caballería Manipur también. Que si mal no recuerdo es para que la infantería haga daño adicional a edificios. Mira, conquistadores. No sé si tenga ganadería Mr. Yo. Mr. Yo que sigue a un TC. Míralo.
Misterio sigue a un town center. Ah, no, acá tiene otro. Así que dos. Por el momento dos. Y acá colocando el tercer centro urbano, Misterio. Qué difícil es tratar de ganarle a los chinos, sobre todo a Mister Yo. Qué difícil es tratar de ganarle. Lo están matando a Har, hombre. Lo están matando a Har. Har cada vez tiene menos cantidad de comida. Le están rayando muchos aldeanos. 67 aldeanos tiene Har. A Mister Yo, más allá de ese trucheo de Har, pues no tiene. No hay otro daño. No le han hecho mucho más daño. Ahora llega también el IRA a tratar de matar a Lix, pero destruir a Lix a punta de Arambay solamente. Vamos a sacar un poco de lanzapiedras. A ver, saca un poquito de lanzapiedras. Saca un poco de lanzapiedras, Lieray. Pues no, está doble flujo de Arambays. Ahora ese es el tema, tío, los piqueros. Ese es el tema. Misterio mejora carretilla, mira. Misterio desarrollando carretilla. Heart tirándose para atrás. Uf, tiene un montón de centros urbanos. Tiene buena cantidad de centros urbanos. Tres centros urbanos adelante. Dos atrás. Tres más. Tiene seis. Seis centros urbanos. Seis centros urbanos de Har bastante intensos. Pobre viejecito. Pobre viejito ahí. Ahora, Lix en comparación de. Lix en comparación de. ¿Cómo se llama? Lix en comparación de Heart, pues obviamente Lix viene mucho mejor, ¿no? Más allá del raideo que está sufriendo por ahí. Ahí le sacaron un par de monasterios Lix para defenderse. Misterio se lo está bailando literalmente a Heart. Misterio literalmente se lo está bailando a Heart. Así que Heart, si Heart Bueno, yo no sé si Har vaya a querer jugar, vaya a querer participar en la King of the Desert después de esto. Porque hasta cierto momento estuvo tú a tú con Mister Yo y no tuvo prácticamente respuesta. Así que una de dos, o Har, si Har quiere estar en la King of, si Har quiere estar en el King of the Desert 2, pues va a tener que practicar bastante, va a tener que entrenar bastante para jugar el King of the Desert. No está a su mejor nivel, Heart. Sin lugar a dudas, está un poco, bueno, bastante por debajo del nivel que se le conoce a Heart. Por lo menos en lo que es uno versus uno, está bastante por debajo. Bastante por debajo. En TG está un poquito mejor, pero en uno versus uno está por debajo de su nivel. Ahora, Lieri está mejorando los usares. Lieri mejorando los usares. Lix. Pues Lix tan corto de recursos que quiero que siga sacando monjes. Bueno, tiene al menos un monjecito ahí de defensa. Vamos a ver si Lieri puede darle la mano que necesita Heart. Ahora está por debajo de la colina. Son, no debería luchar ahí. Creo que se le pierde un poquito en la micro. Pierde un poquito en la micro. Ahora ya sí. Mister Yo humeando duro, mira, tiene tres centros urbanos. Creo que tiene un cuarto acá. Un cuarto centro urbano adelante. ¿Qué hace ese arieta por acá? Mira. Ah, tumbando los puestos avanzados. Y Mister Yo se va a Imperial. Esto ya se pone feíto. Mister Yo a Imperial. Lieri mejorando defensas para sus caballeros. Principalmente para estos, para los husares. Así que Mister Yo en Imperial. Vamos a ver si sigue Conquist. O va a ser intercambio Mister Yo y va a sacar los, bueno, ¿cómo se llama esto? Paladines, jinetes. Otro castillo de Mister Yo, míralo.
en la colina también, asediando los dos centros urbanos de Heart. Sería su tercer castillo, tiene 104 aldeanos. Liri tiene 30 aldeanos más. Raideando ahí con Usares, igual tiene piqueros para defenderse Lix. Cuatro castillos, bueno, al final no quiso por acá, lo pone un poquito más, un poco más cerca al centro urbano de Heart. ¿Qué tal la economía que se manda Lieri por ahí? Incluso se cierra con muros de piedra, buena cantidad de centros urbanos. Tiene una reliquia, es el único que tiene reliquias, es Lieri. Una civi con monjes, que puede ver todas las reliquias del mapa. En Team Games además, está colocando cuarteles. Está colocando cuarteles, Mr. Yo. Así que Mr. Yo colocando cuarteles, saca más piqueritos. ¿Va a mejorar a lavarderos? Pues no tiene mucho oro igual. Mr. Yo no tiene mucho oro, pero ahí está el oro de Heart. Así que a tomarse el oro de Heart, se ha dicho. Empieza a sacar lanzapiedras. Lieri, bueno, Lieri igual está liderando en los puntajes. Mira que si entra a la ciudad de Mr. Yo, Lieri por ahí le puede salvar la partida. Puede salvar la partida acá de Aftermath. ¿Qué tal daño que han sentido los Arambais? Mira, ¿qué daño tan fuerte que hacen ahí los Arambais? Ahora mejora el alto horno de Max, también mejorando alabarderos. Así que va con alabarderos. Buena cantidad de Usares. ¡Ja! Heart tiene 117 aldeanos y va mejorando caballerías. Ay, mejor no caballería, es una de dos. O saca caballería ligera y a raidear, se ha dicho. O bueno, no sé exactamente para qué sería mejorando. Parece que va a raidear. ¿Qué tal daño que hacen los Arambai? Mira, qué daño tan brutal. Parece que fuera una máquina de asedio que golpea cada vez. Y eso que es un grupo pequeño nomás, Castillo Defense. Mira qué grupo pequeño, 9, 12 unidades. 12 Arambais. Y te tumban los edificios que dan miedo. Mira, mira qué rápido ahí, Mr. Yo. ¿Cómo cierra, Mr. Yo? Qué buena cerrada ahí de Mr. Yo, tío. Qué buena, pero igual, puff, con un golpe los Arambais abren rápidamente los portones. Ahí lo ven a Heart, yéndose por todo lado, tratando de meter economía. Más raíz en contra de Lix, que tiene 83 aldeanos. Tiene 40 aldeanos más Heart, pero Lix se va antes a Imperial que él. Y Mr. Yo prácticamente ya borró la ciudad primeriza, digamos, de Heart. Heart le toca tirarse más para atrás, colocando más centros urbanos. Un poco a la defensiva. No, bastante a la defensiva. Vamos a ver con qué va a contraatacar Heart. Porque para desarrollar... Ah, mira, va a sacar caballería ligera. Va a sacar por ahora caballería ligera. Ahora, Lix en Imperial, más allá de que esté en Imperial y pueda desarrollar un montón de cosas con los godos, la cosa es tener recursos. Tiene buena cantidad de oro, no tiene buena cantidad de nada más. La piedra, bueno, más allá de que lo use defensivamente con el castillo, no necesita mucho más. Con tal que este castillo dure hasta que desarrolle la movilización, y si va a querer también los Scarles de Elite, aunque no tiene pinta de eso. Ah, es que son bastante frágiles los Arambais. Lieri mejorando defensa de la infantería, la leva también. Para ganar, mira, full pólvora de Mr. Yo. Full pólvora de Mr. Yo. Ni jinetes, cuatro castillos. Sí, a full pólvora. Esto es full conquistadores contra los Arambais. Lieri ya se ve forzado a mejorar la infantería. Lieri forzado a mejorar la infantería. Sobre todo por los alabarderos que le ha sacado. A ver, ¿dónde están los alabarderos? Mira, raideo de Heart bien ahí, ¿ah? ¿Eh?
Hardando ahí un poquito duro, metiendo raideo en contra de Mr. Yo. Mr. Yo comiéndose los oros que encuentra. Le colocó, mira que le colocó todos los establos al costado de la ciudad de... Al costado de la ciudad de Mr. Yo. Incluso el centro urbano, no lo vio esto. Increíble. Tiene alabarderos con más 4 de defensa. Mr. Yo también mejorando el alto horno. Lierey en todo. Lierey está en todas. Quiere raidear la ciudad de Lix. Lix mejorando el alto horno. Si bien es cierto, la movilización es importante para los godos, pero igual tienen sus cuarteles que trabajan 20% más rápido. Tiene buena cantidad de recursos Lieri. Aún le falta para estar al límite de población. Lo malo es que no hay comercio. No hay comercio para Aftermath. No hay comercio para Aftermath. Prácticamente los chinos tienen las tres puntas del mapa. A menos que esto, a menos que no lo revienten a Lix, pues se queda con las tres puntas del mapa. Ahora Lierey puede rápidamente campeones para contrarrestar cualquier incursión del godo. Que va a sacar infantería sí o sí. Pero está sacando infantería en el lugar que no es correcto. Si fuera por acá la infantería, ah, ahí te veo. Porque al menos le puede dar un poco de cobertura a los conquistadores de élite que tiene ahí Mr. Yo. Ya lo ven a Hart, que le tumbaron el centro urbano. Arietes simples, arietes nomás. Bueno, arietes cubiertos. Lanza piedra acá también de Mr. Yo. El que sí puede hacer es. Los que sí pueden hacer comercio, aunque. No van a necesitar porque tienen buena cantidad de oro, mira. El oro de Har, a ver, todavía hay oro de Har, mira. Un poquito, pero todavía hay oro. Coloca centro urbano incluso. Oh, por acá también hay un poco más de oro. Así que todavía hay oro en el mapa para los chinos. El problema es Lieri. El tema ahí es Lieri, que no sé si Lieri seguirá con oro. No sé si Lieri, creo que Lieri ya no tiene oro porque ya está desarrollando los gremios. Para que el interés del intercambio te cueste menos. Estos campeones sí son la leche, mira, tienen más 7 de daño. Si tuvieran el más 4 y no estuvieran cerca al centro urbano, igual tiene, igual mira, con oro tiene Lix. Hart se va a Imperial, papá. Hart yéndose a Imperial. Yiri tiene un montón de comida, está casi al límite de población. La ciudad de Mr. Yo, pues ahí, bastante custodiada, con castillos. Saca más conquistadores, un poco de incursión también del IRA, nada tan dañino. Y Hart, ¿cómo vamos a ver? Más usares de Hart. Perdón, más caballería ligera, porque no tiene que usar. Caballería ligera, más establos. Los castillones ahí de Mr. Yo. Mira la cantidad de campeones que tiene ahí Lierey. Mira la cantidad de campeones que tiene Lierey. ¿Qué tal partida se está metiendo Lierey, papá? ¿Qué tal partida se está metiendo Lierey? Está adelante, está atrás, lo protege a Hart. Mete más economía. Le falta solamente, no sé, ¿cómo se llama? Jugar a los Chuck Norris. Meter un poco de comercio. ¿Qué tal jugón que está Lierey? Mira, manda más unidades. Tiene un número hermoso de cantidad de unidades militares que son 69. ¿Qué número más hermoso? No hay número más hermoso que el 69, papá. No hay número más hermoso. Tiene más. Full Arambay de élite, mira. Full usar. Full campeones. Igual tiene que tener cuidado que se le va el oro, ¿ah? Igual tiene que tener un poquito de cuidado que se le descacha el oro. Hart está con el más 4, lo están limpiando a Lix. Ya veo que a Lix lo están limpiando, tío. A Lix lo están limpiando. Y Mr. Yo, el problema es que Mr. Yo no hay paladines. Mr. Yo necesita ya acá paladines. Mr. Yo necesita ya paladines. Está mejorando su supremacía. Thank you.
Mister Yo ahí con la supremacía, más Arambais, más Conquis. Mi ahí viene a defenderlo Mister Yo a Lix, que está quedándose sin recursos. Mister Yo quedándose sin recursos y Lix no lo está pudiendo ayudar, pero prácticamente para nada. No lo está ayudando prácticamente nada. Tanto así es, mira que Mister Yo recién está desarrollando el emplumado de flechas. Una hora de game, papá. Una hora de game. Los chinos no se quieren retirar, principalmente porque Mister Yo lo ve que Hard está GG. Ahora, Lix sacando artillero manual, que tenía un poquito de oro. Vamos a ver si sigue con oro Lix. Pues Hard está haciendo lo que puede. Mientras, oh, Mister Yo ya comienza colocando comercio. Mira, comercio puesto avanzado. No sé si va a cerrarse por ahí. Capaz va a cerrar, va a empezar a poner el muro de piedra. A ver, vamos a ver. Tengo una cantidad de piedra igual. Creo que no aguantan estos conquis. Creo que estos conquis no van a aguantar. Me parece que estos conquis no van a aguantar. Más cuarteles de DRA. Hard a full trash. Hard está a full trash. Más alabarderos. Más defensa para... Mira hasta dónde se ha venido Hard. ¡Qué loquillo! ¿Qué es Hard? ¡Qué loquillo que es Hard, papá! ¿Hasta dónde se está viniendo? Mira acá, meter cuarteles, establos, jugando full trash. Mister Yo tiene oro, ¿le está pasando el oro? Lix está a punto de morir, hombre. Lix está con 51 aldeanos. Le ha pasado madera, Mister Yo, para que pueda colocar un centro urbano. ¿Qué tal pelea, amigo? Lieri. Silent, ¿cómo vas a decir, tío, ahí? Lieri está un poquito mal. No está al tope Lieri igual, ¿ah? Imagínate cuando está al tope Lieri. Imagínate cuando Lieri está totalmente a tope. Tiene campeones perfectos. ¿Qué pasó acá? Tiene campeones perfectos. Ah, tiene campeones perfectos. Le bajé el volumen. Tiene campeones perfectos. Alabarderos nomás. Por el momento, Lix. Que mete full, full trash. Por acá, mira, 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 mira cómo le comienza a comer un poco la ciudad. Bastante cantidad de conquistadores. 123 aldeanos de Mister Yo. Está por todos lados, yo no sé ni por dónde ver, mira. Tiene ariete de asedio. Y ojo que Mister Yo ya le desarrolló la supremacía. Para que los aldeanos españoles que tiene Mister Yo tengan más defensa y más daño. Mira los aldeanos de los españoles. Mira, y más puntos de resistencia. Tiene 80 puntos de resistencia. 3 más 6 de daño, 3 de defensa, 4 de defensa de proyectil. Lix ahora con rastreo, míralo. Lix con rastreo. ¿Qué quiere con el rastreo? Pues uno más de línea de visión para la infantería. Están ya en pos imperial. Lix tiene aún para sacar más y más trash. Por lo menos para eso sí tiene. Para eso sí tiene Lierey. Baja el límite de población. Sube su límite de población. Y Hard, mira, full cuarteles. Creo que está mandando. ¿Tienen comercio? No tienen comercio, míralos. No tienen comercio.
tienen comercio. ¿What? Los chinos tampoco, ¿ah? Tampoco. 1:07, hombre. ¿Cómo aguanta esta gente? ¡Qué bravo! Sobre todo Har, ¿no? Se fue para el otro lado, mete castillo defensivo, metiendo economía por otro lado, establos por todos lados. Har tiene unidades y tiene edificios por todo el mapa, tío. Tiene edificios por todo el mapa. Más centros urbanos, un montón de alabarderos que le están mandando leaks. Sigue sacando campeones Lierey, que tiene dos reliquias, ojo, ¿ah? Lierey tiene dos reliquias, por acá tiene una más, Lierey. No sé por qué no la toma, a ver si no la ve, si la ve. Qué lindo sería si que toman esa reliquia, sobre todo Lierey o cualquiera de los dos al final. Creo que más Lierey que Har. A las finales Har está full trash. Más centros urbanos, más taller de maquinaria de Lix. No sé qué va a sacar Lix con taller de maquinaria. Lo único bueno que tiene de ahí son los cañones. Lo único bueno que tiene Lix en su centro urbano son los cañones. Y no tiene ni madera ni oro para sacarlos. Mira, Lierey acá estaba con un centro urbano tomando un poco de oro que te pertenecía a los chinos. Lix mejor incendiarismo, está full trash. Full alabardero, no se retira Mr. Yo, 123 aldeanos. Igual, los chinos tienen mucho más unidades militares. Mira, los chinos en conjunto tienen, a ver, tienen 7, 6, 3... 135 unidades militares tienen los chinos, mientras los Aftermath tienen 30 y... es que baja y sube, 32, 35, 35 unidades. Es que los chinos tienen casi el triple, es más, aún más que eso, 130. Tienen el sextuple, bueno, no sé si cómo decir sextuple, pero tienen más unidades militares, muchas más, de largo, super mega de largo más unidades militares los chinos que los Aftermath. Por acá se centra un poco la lucha, por el medio nuevamente, por acá, si ven que hay color azul, es porque Har ahí está colocando establos. No hay mucho por acá tampoco, ni siquiera está sacando comercio. No está ni siquiera saliendo comercio. Acá hay oro, papá, ven acá. Acá hay un poquito de oro, Lierey. ¿Lo toma o no lo toma? Lick saca ariete cubierto, tío. Lick sacando ariete cubierto. Están bastante... Mira, que están arrinconados. Ahora sí, con ariete de asedio y toda esta parte de acá, creo que se lo termina borrando a Lierey. Tiene recursos Lierey. Tiene 1,000,000 de comida, mira. Tiene 4,000 de comida. Mientras Har tiene... A ver, Har sí está cortito. Har está bastante cortito. Har sacando Chivirali. Creo que es emblema de caballero para que los establos trabajen 20% más rápido. Tío, nos va a dar la medianoche acá. Va a ser prácticamente el año 2019. Nuevo año, vamos a celebrar acá 5 para las 12 y no se retiran. No se retiran. Har contra retenientes, ahí va, otra reliquia para Lierey. Nueva reliquia para Lierey que ya tiene 3 en el acumulado. Le faltan los alabarderos nomás a Lierey, ¿eh? Por ahora tiene piqueros. Por ahora solo tiene piqueros. ¿Qué pasa? Porque al Lierey le están tumbando las reliquias. Veo que bajaron la cantidad de reliquias que tiene el Lierey. Bajan la cantidad de reliquias que tiene el Lierey. Thank you.
Esta es una salvajada, papá. Yo quiero ver cuántas muertes. Quiero ver cuántas muertes ha pasado acá. ¿Cuántas muertes hay? Lix ahora mejorando espadachín de mandoble. Espadachín de mandoble. La diferencia de cantidades militares es realmente abismal. GG, Hard, ya no aguanta más, ya no quiero ver un chino, dice. Ya no quiero ver un chino, dice ahí Hard. Madre mía, míralo, ¿cuántas unidades? Mira, a ver, acá Misterio tenía, a ver, los chinos tenían 160, 100, 173 unidades militares. Los Aftermath tenían 53. Un poco más que el triple, ¿no? Los chinos. Dios mío, 1 hora y 15. ¿Cómo no me fijé de esta partida? No me lo había descargado para castear así. O me lo hubiera casteado en intermedio, ¿no? Intermedio me lo hubiera casteado. ¡Qué bárbaro, ah! ¡Qué bárbaro! Tanta muerte, tanta bala. Quiero ver cuánto. Quiero ver, ¿verdad? ¿Cuántas unidades habrán perdido? Hard de verdad, como dije, ¿no? Si es que Hard va a jugar uno versus uno. Si Hard va a jugar uno versus uno, pues va a tener que entrenar bastante para que no da de ser dos. Hasta el momento que estaba tú versus, o sea, uno versus uno contra Mr. Yo, pues no pintaba bien la cosa para Hard. Sino que no le venía a dar la mano a Lierey, iba a estar fatal. Españoles contra francos. Lix estaba bastante amañatado ahí por Lierey, que le jugó muy bien. Prácticamente lo tenía GG. Prácticamente Lierey lo tenía GG ahí a Lix. Pero bueno, vamos a ver las muertes. Vamos a ver las muertes acá de estos muchachotes.